dicen es dogma de fe. El infierno es dogma de fe. Y si el Evangelio me habla del infierno, ¿con qué derecho arranco yo las páginas del Evangelio que me hablan del infierno? Hay que predicar del Evangelio entero. Entero. El infierno es claramente definido como un lugar de tormento y sufrimiento que arde eternamente. El padecimiento en este lugar se compara a los efectos del fuego y del azufre sobre la piel. El azufre es una sustancia terrible en su acción sobre la carne humana. Un gran tormento que produce al tener contacto con el cuerpo. Cuando se combina con el fuego, es una agonía, una angustia indescriptible. Azufre y fuego son también símbolos de la 28 de Mateo, capítulo 10, donde nosotros vimos, dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿En dónde, hermanos? En el infierno. Quiero hablarte acerca de algo muy importante que en este tiempo la gente no quiere hablar. Quiero hablarte acerca de que hay un infierno. Y ese infierno, el Señor Jesucristo lo menciona más que cualquier otra cosa. En esta noche yo no, en esta tarde yo no quiero el poder hacerte sentir cielo. Cómodo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La pregunta queda: ¿qué sucede si una persona muere sin escuchar el Evangelio? La respuesta siendo: van al infierno. Aquí hay dos razones por las cuales. Número uno, aparte del hecho que la humanidad... El predicador protestante Jonathan Edwards solía atemorizar a los colonos americanos del siglo XVIII con sus gráficas descripciones del infierno. En una ocasión, describió una escena en la que Dios colgaba a los pecadores sobre las llamas como repugnantes arañas. Edwards regañó a su congregación diciendo: «Oh pecadora, pendes de un delgado hilo con las llamas de la ira divina ardiendo cerca de él, listas en todo momento para chamuscarlo y partirlo en dos». Hola amigos de Pixelando la Historia. ¿Consideramos el infierno de fuego doctrina bíblica? ¿En qué consiste el infierno? Bueno, recordáis que en los puntos anteriores hemos hablado del cielo, del purgatorio, y ahora hablamos del infierno. Consiste en la condenación eterna de todos aquellos que mueren por libre elección en pecado mortal. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente encuentra el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. Cristo mismo expresa esta realidad en las palabras: alejaos de mí, malditos al fuego eterno. Bueno, si os fijáis, la primera frase ya se hace una afirmación que supone una matización de dos aspectos que hay que integrarlos. Dice que el infierno consiste en una condenación eterna por parte de Dios, pero al mismo tiempo una libre elección del hombre que ha muerto en pecado mortal, ¿no? Es decir, es cierto que Dios condena, uno por ejemplo lee Mateo 25, 41. ¿Cuál es su propia interpretación del infierno, del paraíso? ¿Qué le pasa a las personas que van al infierno y luego a las que van al paraíso? Bueno, el infierno no es un lugar. Claro, si uno va a la Sistina y ve el juicio final y las caras de los que van al infierno, se asusta. Si uno lee Dante, se asusta. Pero son representaciones mediáticas. El infierno es un estado. Hay gente que vive en un infierno continuamente, ¿no? Esto lo digo no por la gente que sufre, el pobre que sufre, sino por aquellos que se hacen un mundo de autorreferencialidad malo, enfermizo, y terminan viviendo en un infierno. El infierno es un estado. Es un estado del corazón, del alma, de una postura frente a la vida, a los valores, a la familia, a todo, ¿no? Poco después de que Edwards pronunció aquel notorio sermón,
las llamas del infierno empezaron a vacilar y apagarse. El libro The Decline of Hell, de Daniel Walker, dice que hacia la cuarta década del siglo XVIII, la doctrina del tormento eterno para los condenados se cuestionaba abiertamente. Durante el siglo XIX, las llamas del infierno siguieron apagándose y para la mitad del siglo XX, el punto de vista de Edwards de que el infierno era un horno de fuego donde se torturaba intensamente a las víctimas en mente y cuerpo para siempre, había desaparecido de la conversación educada. El periodista Jeffrey Scheller menciona: atacadas por el intelectualismo moderno y eclipsadas por las llamas de Hiroshima y el Holocausto, las temibles imágenes del infierno perdieron gran parte de su violencia. A muchos predicadores también han dejado de interesarles el fuego y el azufre. Los sermones agresivos sobre los horrores del infierno han desaparecido de la retórica del púlpito de las iglesias tradicionales de la cristiandad. Para la mayoría de los teólogos, el infierno se convierte en un tema anacrónico para la erudición seria. De hecho, hace algunos años, un historiador eclesiástico repasó los índices de varias revistas especializadas en busca de información para un discurso universitario sobre el infierno. No halló ninguna referencia a este. Según la revista Newsweek, el historiador llegó a la siguiente conclusión: el infierno ha desaparecido, y nadie se ha dado cuenta. ¿Desaparecido? En realidad no. Sorprendentemente, en años recientes la doctrina del infierno ha resurgido en algunos lugares. Algunas encuestas realizadas en Estados Unidos muestran que el porcentaje de creyentes en el infierno ha aumentado de un 53% en 1981 a más del 60% en 2020. Además, hay que tener en cuenta la proliferación de los movimientos evangélicos que predican el infierno, por lo que puede decirse que el regreso del infierno al credo de la cristiandad es en realidad un fenómeno mundial. Pero, ¿afecta este resurgimiento tan solo a los laicos? ¿O ha llegado también a los púlpitos? El hecho es que el fuego del infierno, como lo predicó Jonathan Edwards hace más de 250 años, nunca ha desaparecido totalmente de algunos púlpitos conservadores de la cristiandad. En 1991, la revista US News World Report observó: incluso en algunas confesiones liberales tradicionales, hay indicios de que los teólogos están empezando a pensar más seriamente en la idea del infierno que en las últimas décadas. Está claro que después de años de olvido, el fuego del infierno ha regresado al panorama religioso por todo el mundo. Y no son pocos los canales religiosos de YouTube que insisten en que el infierno es una realidad. Muchos no tienen dudas. El infierno es el infierno y ningún deseo ni idea humanos evitarán un ápice de su condenación eterna. Muchos feligreses no están seguros. Aunque no dudan de la existencia del infierno, tienen preguntas en cuanto a la naturaleza del mismo. Un teólogo admitió: para mí el infierno también es una realidad incuestionable, claramente expuesto en el testimonio bíblico, pero su naturaleza precisa es problemática. Sí, para un número creciente de teólogos y legos la pregunta ya no es ¿existe el infierno?, sino ¿qué es el infierno? Bueno, el infierno no es un lugar. El infierno es un estado. Hay gente que vive en un infierno continuamente, ¿no? Esto lo digo no por la gente que sufre, el pobre que sufre, sino por aquellos que se hacen un mundo de autorreferencialidad malo, enfermizo, y terminan viviendo en un infierno. Esto muestra la manera que tanto muchos maestros de la Biblia como sus feligreses no se sienten cómodos con la doctrina del infierno. En un contexto más amplio confirma también lo que expresó el teólogo canadiense Clark Pinnock. Él dijo: creo que de todos los artículos de la teología que han perturbado la conciencia humana a través de los siglos, pocos han causado más desasosiego que la interpretación del infierno como un castigo eterno y consciente del cuerpo y el alma. Por esa razón, perturban a algunas personas las escenas del infierno que pinta la cristiandad. Sigue diciendo el profesor Pinnock: la idea de que una criatura consciente tenga que soportar tortura mental y física por toda la eternidad es sumamente perturbadora, y el concepto de que ésta se inflija por sentencia divina ofende mi convicción del amor de Dios. Así, la enseñanza del tormento eterno implica un problema moral.
Por ejemplo, los cristianos sinceros reflexionan sobre las preguntas que planteó el teólogo católico Hans Küng. Una ilimitada tortura psicofísica de sus criaturas, tan despiadada y desesperante, tan insensible y cruel, ¿va a poder contemplarla por toda una eternidad un Dios de amor? ¿Es Dios un acreedor tan sin entrañas? ¿Qué cabría pensar de un hombre que satisfaciese su deseo de venganza con tan intransigencia y avidez? Efectivamente, ¿cómo podría Dios, quien en la Biblia nos manda amar a nuestros enemigos, torturar eternamente a sus enemigos? No sorprende, pues, que tantas personas coincidan en señalar que un infierno de semejante naturaleza es, sencilla y llanamente, incompatible con la personalidad de Dios, que dicha doctrina va en contra del sentido común y de la moral. Esto nos hace recordar cuál es el pensamiento de Dios. En los días de los reyes de Judea, Caz y Manasés, la nación de Israel cayó en el lazo de la adoración depravada de las naciones vecinas. Esto incluía el sacrificar a sus hijos en el fuego a Molec. El libro de Jeremías, capítulo 7 y versículo 31, refleja cuál era el sentir de Dios. Y han edificado los lugares altos de Tophet, que está en el valle del hijo de Hinón, a fin de quemar a sus hijos y sus hijas en el fuego, cosa que yo no había mandado y que no había subido a mi corazón. Muchos otros creyentes procuran calmar su conciencia eludiendo estas cuestiones. Sin embargo, las inquietudes no desaparecen por el solo hecho de eludirlas. Así que tenemos que afrontar el problema. ¿Cuáles son las implicaciones morales relacionadas con esta doctrina? En el Criswell Theological Review menciona: el tormento eterno es intolerable desde el punto de vista moral, porque convierte a Dios en un monstruo sediento de sangre que mantiene un eterno Auschwitz para víctimas a las que ni siquiera permite morir. Sigue preguntando: ¿cómo puede alguien que posea un mínimo de compasión mostrarse impasible ante semejante visión? ¿Cómo pueden los cristianos aceptar el concepto de una deidad tan cruel y vengativa? Y casi la totalidad de las confesiones cristianas admiten que el infierno existe. Por ejemplo, la Confesión de Fe de Westminster, adoptada por muchos protestantes, afirma que los no elegidos serán arrojados al tormento eterno y castigados con destrucción perpetua. En el Cristianismo Católico Romano, la Enciclopedia de la Religión dice que se considera el infierno un lugar de castigo interminable que se distingue por el sufrimiento causado por el fuego y las diversas torturas. La enciclopedia añade que el cristianismo ortodoxo oriental comparte la enseñanza de que el infierno es el destino de fuego eterno que les espera a los condenados. Indicando la mala influencia que esta doctrina ha ejercido en el comportamiento del hombre, nos preguntamos cuántas atrocidades habrán cometido los que han sostenido que Dios tortura a sus enemigos. ¿Acaso no merecen un examen este concepto perturbador? Claro. No sorprende, pues, que muchos feligreses sensibles estén reconsiderando la doctrina del infierno de fuego. ¿Y qué podemos encontrar? Otro problema que pugna con la idea del tormento eterno: la justicia. Muchas personas que han reflexionado sobre la doctrina tradicional del infierno han hallado que esta ofende su concepto natural de la justicia porque atribuye a Dios actos injustos. ¿De qué manera? Para responder a esta pregunta, midamos la doctrina del tormento eterno con la norma de justicia que Dios fijó. Por ejemplo, en Éxodo 21:24 se nos dice: ojo por ojo, diente por diente. Si aplicamos a la doctrina del infierno de fuego esa ley divina que se dio al antiguo Israel, la ley de la retribución exacta, ¿a qué conclusión llegamos? A la de que únicamente los pecadores que infligieran tormento eterno a su prójimo merecerían un tormento igualmente eterno. Tormento eterno por tormento eterno. Pero puesto que el hombre, por malo que sea, solo puede infligir tormento finito, el condenarlo a un tormento eterno crea una desproporción entre su delito y el castigo infinito del infierno de fuego. En pocas palabras, la sentencia es demasiado severa. Excedería los límites de ojo por ojo, diente por diente. Teniendo en cuenta que las enseñanzas de Jesús atemperaron el concepto de retribución,
tenemos que admitir que los cristianos verdaderos difícilmente considerarían justo el tormento eterno. No obstante, muchos creyentes intentan justificar la doctrina. El autor inglés, Clive Lewis, hablando en nombre de muchos de sus defensores, dice en el libro El problema del dolor: esa es la doctrina que más desearía eliminar del cristianismo, si estuviese a mi alcance, pero tiene pleno fundamento en las Escrituras, especialmente en las palabras de nuestro Señor. Así, de esta manera, los defensores de la doctrina confiesan que el tormento eterno es horroroso, pero a la vez sostienen que es obligatorio aceptarlo porque creen que la Biblia lo enseña. El teólogo Pinnock señala al respecto: creen que, admitiendo su inconformidad, demuestran su inquebrantable lealtad a la Biblia y cierto heroísmo en creer una verdad tan horrible solo porque las Escrituras la enseñan. Hacen que parezca que la infalibilidad de la Biblia estuviera en juego. ¿Pero lo está realmente? Se nos ha dicho que los padres de la Iglesia, los teólogos medievales y los reformadores sostienen que los tormentos del infierno son eternos. Pero puede que nos sorprenda enterarnos de que prestigiosos eruditos bíblicos cuestionan en la actualidad este concepto. Uno de ellos, el británico John Stott, dice que las Escrituras enseñan el concepto de la aniquilación y el tormento eterno consciente es una tradición que tiene que ceder ante la suprema autoridad de las Escrituras. ¿Qué lo hizo llegar a esa conclusión de que el tormento eterno no es bíblico? De hecho, la palabra infierno no aparece en la Biblia. Es una traducción de términos hebreo y griego que originalmente no tenía que ver con fuego. ¿Cuáles son esas palabras? La palabra hebrea Sheol y su equivalente griego Hades, que no se refieren a la tumba particular de una persona, sino a la sepultura o sepulcro común de la humanidad muerta. Por ejemplo, la versión evangélica Reina Valera vierte Sheol, infierno, abismo, fosa, hoyo profundo, huesa, el profundo, sepulcro y sepultura en varios textos de la Biblia. Lo mismo ocurre con la versión católica Torres Amat, donde traducen infierno, sepulcro, Hades, infiernos y la región de los muertos. Así que los traductores han permitido que sus creencias personales hayan influido en su obra en vez de ser consecuentes al verter las palabras de los idiomas originales. La Enciclopedia Americana, en su tomo 14, página 81, mencionó: se ha causado mucha confusión y equivocación debido a que los traductores primitivos de la Biblia persistentemente vertieron con la palabra infierno el vocablo hebreo Seol y los vocablos griegos Hades y Gehenna. El que los traductores de las ediciones revisadas de la Biblia simplemente hayan hecho una transliteración de estas palabras no ha sido suficiente para eliminar de manera notable esta confusión y el concepto falso. En el Nuevo Testamento se hace referencia al Gehenna 12 veces. ¿Y qué es el Gehenna ardiente al cual se refirió Jesús? En 5 ocasiones, la palabra está relacionada con fuego. Los traductores de diferentes versiones bíblicas han traducido la expresión griega Gehenna Toupeiros como fuego del infierno, fuego infernal, infierno de fuego, llamas del infierno, fuego del quemadero, Gehenna de fuego y fuego de la Gehenna. El Gehenna o Valle de Hinón estaba fuera de los muros de Jerusalén. Por un tiempo fue un lugar de adoración idolátrica. En el primer siglo, el Gehenna se utilizaba como el incinerador para la basura y la inmundicia de Jerusalén. Al valle se arrojaban cadáveres de animales para que los consumieran las llamas, a las cuales se añadía azufre para ayudar a la combustión. También se echaban al Gehenna cuerpos de criminales ejecutados, a quienes se le consideraba indignos de ser enterrados en una tumba. Jesús usó el Gehenna como símbolo para mencionar la destrucción completa de una persona. El escritor evangélico Stott explica que cuando la Biblia alude al último estado de condenación, suele usar terminología relacionada con destrucción. En griego, el verbo apoliumi, destruir, y el sustantivo apoleia, destrucción. ¿Sugieren tormento estas voces? Stott dice que el verbo apoliumi, en voz activa y función transitiva, quiere decir matar.
Por eso cuando leemos en el Evangelio de Mateo capítulo 10 y versículo 28, según la versión Reina Valera de 1960, que Dios destruye el alma y el cuerpo en el infierno, la idea que se da es de destrucción por muerte, no sufrimiento eterno. En Mateo 7, 13 y 14, Jesús contrasta el camino estrecho que conduce a la vida con el camino ancho que conduce a la destrucción. Sigue explicando el profesor Stott: sería incoherente, por tanto, que se hablara de personas que han de sufrir destrucción cuando en realidad no son destruidas. Y concluye con buena razón que si matar es privar de la vida al cuerpo, el infierno supondría la privación de la vida física y la espiritual, es decir, la extinción del ser. Sin embargo, muchas personas religiosas concuerdan con Morris Chapman, que fue presidente de la Convención Bautista del Sur, quien dijo: predico un infierno literal. La Biblia lo llama un lago de fuego y no creo que podamos mejorar esa definición. Por supuesto, es posible que las imágenes de fuego que utiliza la Biblia evoquen un cuadro mental de tormento. No obstante, el libro Essentials aclara: sin duda relacionamos mentalmente el fuego con el tormento consciente porque todos hemos experimentado el intenso dolor que produce una quemadura. No obstante, la función principal del fuego no es causar dolor, sino destruir por completo, como bien atestiguan todos los incineradores del mundo. Si tenemos presente esta clara distinción, podremos evitar leer en las Escrituras lo que en realidad no dicen. Vamos a examinar algunos ejemplos. Según el libro bíblico de Judas, en su versículo 7, según la versión Reina Valera, menciona: como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas como ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. El fuego que destruyó a Sodoma y Gomorra se extinguió hace miles de años, pero el efecto de ese fuego ha sido duradero. Esas ciudades no han sido reedificadas. No obstante, el juicio de Dios no fue simplemente contra aquellas ciudades, sino también contra sus habitantes malvados. Lo que les sucedió a ellos es un ejemplo amonestador. De hecho, en el Evangelio de Lucas capítulo 17 y versículo 29, Jesús dice que estas ciudades fueron destruidas. Judas 7 muestra que aquella destrucción fue eterna. Jeremías 17, 27 indica que Jerusalén recibiría el fuego que nunca se apagará. Pero es evidente que no está ardiendo por toda la eternidad. Como hemos comentado, es una expresión bíblica de énfasis. Según la Biblia, los que rechazan la salvación recibirán el castigo del fuego eterno. Pero ¿qué ocurre con ellos? El Salmo 21:10 dice que serán borrados. El Salmo 37:9 que no existirán más. Job 27 dice: desaparecerán para siempre. E Isaías 1:28 serán destruidos. Sobre aquellos que serían echados en el Gehenna, Jesús dijo que su gusano no muere y el fuego no se apaga, según lo registra el Evangelio de Marcos capítulo 9 versículos 47 y 48. Algunos comentaristas de la Biblia opinan que las palabras de Jesús implican tormento eterno. Isaías 66:24, el texto al que parece haber aludido Jesús, dice que el fuego y los gusanos destruyen los cuerpos muertos. Isaías dice los cadáveres de los enemigos de Dios. Ni en esas palabras, ni en las de Jesús, se hace alusión alguna al tormento eterno consciente. Esas imágenes de fuego representan destrucción completa. Apocalipsis 14, versículos 9 al 11, nos habla de los que serán atormentados con fuego y azufre, y el humo del tormento de ellos asciende para siempre jamás. ¿Pero prueban esas palabras que hay tormento eterno consciente en el infierno? En realidad lo que dice este pasaje bíblico es que los malvados son atormentados, no que son atormentados para siempre. El texto dice que es el humo, la prueba de que el fuego ha efectuado su función destructiva, lo que continúa eternamente, no el tormento ardiente. Apocalipsis 20, del 10 al 15, dice que en el lago de fuego y azufre serán atormentados día y noche para siempre jamás. A simple vista, esas palabras pudieran parecer una prueba del tormento eterno consciente por fuego, pero no lo son de ningún modo. ¿Y por qué?
entre otras razones porque la bestia salvaje y el falso profeta, y la muerte y el Hades, según algunas otras versiones el infierno, terminan siendo lanzados a lo que en este texto se llama el lago de fuego. Es fácil ver que ni la bestia, ni el falso profeta, ni la muerte, ni el Hades son seres vivos, por lo que no pueden experimentar tormento consciente. Más bien, como escribe el teólogo George Caird en su obra Un comentario de la revelación de San Juan, el lago de fuego prefigura extinción y olvido completo. Y deberíamos llegar a esa conclusión con relativa facilidad, pues la Biblia dice sobre el lago de fuego, esto significa la muerte segunda, el lago de fuego. Cuando Apocalipsis capítulo 20 y versículo 10 dice que el diablo va a experimentar tormento por los siglos de los siglos en el lago de fuego y azufre, ¿qué quiere decir? Apocalipsis 21:8 dice claramente que el lago que arde con fuego y azufre significa la muerte segunda. Así que el tormento que el diablo experimenta para siempre allí quiere decir que no habrá liberación para él. Se le mantendrá restringido para siempre. De hecho, quedará en la muerte eterna. Es interesante que este uso de la palabra tormento, del griego basanos, recuerda a una en el uso de Mateo 18:34, donde la misma palabra griega básica se aplica a un carcelero o verdugo. A pesar de todo, muchos creyentes insisten en que destrucción no significa lo que la palabra indica, sino tormento eterno. ¿Por qué? Porque han sido influidos por la doctrina gemela del infierno, la inmortalidad del alma. Y en vista de que su iglesia ha acogido en su seno estas doctrinas gemelas por siglos, creen que los textos que hablan de destrucción significan en realidad tormento eterno. Después de todo, dicen muchos, el alma inmortal no puede dejar de existir. Muy interesante lo que admitió el clérigo anglicano Philip Hughes. Sostener que solo el alma humana es inmortal por naturaleza sería adoptar una postura que no cuenta con ningún apoyo en las enseñanzas de las Escrituras, pues en el contexto bíblico, la naturaleza humana se nos presenta como un compuesto de cuerpo y espíritu. La advertencia divina original en cuanto al árbol prohibido, en el día que comas de él, positivamente morirás, le fue dada al hombre como criatura corpóreo espiritual, y si comía de él, moriría como tal. No hay ninguna indicación de que algún componente de su ser fuera imperecedero y que por ello su muerte fuera solo parcial. De la misma manera, el citado anteriormente teólogo Clark Pinnock observa, este concepto de que el alma humana es inmortal ha influido en la teología por muchísimo tiempo, pero no es bíblico. La Biblia no enseña que el alma sea inmortal por naturaleza. ¿Qué incidencia tienen estos puntos en la doctrina del tormento eterno? En el siglo XVII, el ensayista William Temple dijo: «Hay textos que hablan de arrojar al fuego eterno, pero si no los leemos con la idea preconcebida de que lo que allí se echa es indestructible, concluiremos no que arderá eternamente, sino que será destruido». Este acertado análisis es tan cierto hoy como entonces, pues refleja lo que en verdad enseña la Biblia. Indudablemente, hay fuertes razones para que pongamos en tela de juicio la idea de un tormento consciente y eterno en el infierno. Tal vez deseemos ir más allá de sencillamente cuestionarlo y querer seguir el consejo del profesor de teología Pinnock, que dijo: «Todas las creencias sobre el infierno, incluso la del tormento eterno, deberían desecharse en aras de la doctrina bien fundamentada». Correcto, así es. La moral, la justicia y sobre todo la Biblia nos dicen que hagamos precisamente eso.
Existe el infierno. Es dogma de fe. Y el que no lo crea se va a enterar, hombre, en cuanto se muera, fíjate. Bueno, el infierno no es un lugar. El infierno es un estado.